Bienvenidos a Plano Cinema. En este video veremos si la plataforma de streaming Pluto TV vale la pena en pleno 2023. Sí, este servicio, aunque es gratuito, tiene grandes pros y grandes contras que analizaremos en este video. Y también daremos un recorrido completo para que te enteres de absolutamente todo. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para que no te pierdas de nada. Bueno, Pluto TV es una plataforma de streaming de Paramount Global. Sí, de hecho, Paramount Global tiene dos plataformas de streaming actualmente en Latinoamérica. Por un lado tenemos Paramount Plus, que es el servicio premium de paga, y Pluto TV, que es un servicio gratuito que funciona con base de anuncio. Esta plataforma de streaming tiene cosas muy interesantes, porque aparte de tener contenido gratuito muy relevante y también uno que otro no tanto, tiene producciones de Paramount Plus en la plataforma de streaming a través de un canal exclusivo y también tiene algunos partidos de la Premier League, así que sí, llama bastante la atención si quieres ahorrarte un buen varo y disfrutar de producciones algo decentes, porque generalmente las plataformas de streaming gratuitas no tienen tantos contenidos de grandes marcas, pero al estar detrás de esta plataforma Paramount, tiene cosas que tal vez a ti te gusten. Pero ¿para qué describir y hablar al respecto si podemos verlo? Así que mejor pasemos a la computadora para ver un recorrido completo en este servicio. Bueno, pues ya estamos aquí en Pluto TV y pues de este lado nos ponen como que lo que más nos recomiendan. Tenemos Mejor Solo que Mal Acompañado, está South Park, la serie completa, está Soy 101, está de este lado Brick Mansions y por último nos recomiendan Rocket Power. Aquí está la sección de continuar viendo. Como ven, no utilizo demasiado esta plataforma porque tengo Paramount, así que bueno, unas por otras. Aquí hay diferentes producciones, la mayoría de Nickelodeon. Está Soy 101, Rocket Power, El Manual de Ned, una joyita. Tenemos Cat Dog. Tenemos diferentes series de Nickelodeon viejitas que se encuentran aquí de manera gratuita, lo cual se agradece también, sálvese que pueda, que son una serie de películas apocalípticas que no sé de qué tan buena calidad sean, pero bueno, está disponible aquí. Tenemos aquí Big Brother, que supongo que es una temporada de algún país que hace este reality show. Muy buen Pluto, tienen Los Mercenarios 3, eso me sorprende, una película grande. Tenemos aquí El Defensor, tenemos una Boda por Navidad, tenemos aquí El Buen Ladrón, Star Rush, Pasión y Gloria, que también es una película grande, no es como de esas películas pequeñas que están en plataformas gratuitas. Películas populares, tenemos aquí Scream 4, lo cual está interesante. Tenemos Mejor Solo que Mal Acompañado, que ya mencioné. Tenemos Rambo, tenemos Fortaleza Prohibida, aquí está rápidamente todo sobre la víspera de Navidad. Muñeca Bebé, El Transportador 3, Viernes 3 está disponible. Soldado Universal, tenemos Fugitivo. Series populares, está obviamente South Park, Soy 101, La Familia del Barrio, de manera gratuita. Naruto, estas dos series de Naruto, yo nunca he visto, soy un ignorante al respecto, pero está disponible. También Daria, Acapulco Shock. Tenemos también Inuyasha, o como se pronuncie, El Manual de Ned, como ya mencioné, Yu-Gi-Oh!, Hell's Kitchen. Series para maratonear, tenemos El Laberinto, La Leyenda de Hao Lan, Desaparecida. En series siento que Pluto TV no resalta fuera de las de Nickelodeon, la verdad. Aquí tenemos mujeres como protagonistas en diferentes películas. El Lado Luminoso de la Vida, me sorprende que esté aquí. Tenemos Daria y Una Pasión Secreta. De Hollywood a tu hogar tenemos Mapa a las Estrellas, Factory, The Tree of Life, Fuerza de la Naturaleza, tenemos Inseparable, tenemos Bus 657 y pues bueno, la mayoría de estas la verdad no las conozco, no las ubico, muy pocas las topo. Siento que antes tenían mejores películas, yo recordaba que había cosas más cool aquí. Bueno, aquí tenemos Asalto de Vuelo, muchas películas como de serie B más o menos y también con producciones asiáticas. Aquí tenemos Cine Maratón, que son como diferentes películas con sus respectivas secuelas. Tenemos cine de sci-fi con muchas películas sobre apocalipsis. Tenemos cine de suspenso de este lado y también cine de terror con esas producciones que estás viendo actualmente en pantalla. Aquí tenemos la sección de drama. Bueno, aquí estamos en la sección de TV en vivo, donde podemos poner diferentes canales, pero algo muy interesante es que está la sección de Paramount Plus Presenta, en donde ponen muchas producciones que son exclusivas de Paramount Plus. También ponen partidos de la Premier League, lo cual se agradece. Ahorita, por ejemplo, creo que hay un maratón de Acapulco Shore, aunque también luego ponen producciones de Nickelodeon o hasta exclusivas de la plataforma de streaming, lo cual a mí me llama la atención y me gusta. Aquí, como pueden ver, hay diferentes canales de comedia, de películas. Aquí podemos ver cine de acción, cine estelar. La mayoría de estas también se encuentran en la sección de estelar, pero pues bueno, se agradece que haya contenido en una plataforma de streaming gratuita. Y regresemos a la sección de On Demand. Vamos a poner aquí rápidamente la sección de buscar Star Trek.
Como pueden ver, hay muchas producciones de Star Trek, están películas completas, voy a picarle a esta. Y pues bueno, está Star Trek 4 Insurrección de manera gratuita en la plataforma de streaming, no tienes que pagar nada, es muy sencillo. Y pues bueno, se agradece porque gratis, como dice por ahí, hasta los madrazos. Aquí podemos ver la sección de MTV, si a ti te gustan este tipo de documentales muy tercermundistas y viejitos de MTV, porque los nuevos los tienen en Paramount Plus. Bueno, aquí hay bastantes, también aquí hay varias cosas de Telefe, que es un canal tipo Televisa, pero de un país latinoamericano. Tenemos aquí sección de gaming, tenemos sección de anime, sección de adolescentes, tenemos la sección retro con animaciones, películas y series retro, tenemos la sección de novelas, de cocina, del hogar, de moda, de reality shows, de competencias, de deportes, de cine, de crímenes, de mascotas, de naturaleza, de aventura, de ciencia e ingeniería, de velocidad. Como pueden ver, uy, aquí tenemos la sección de Comedy Central. Tienen Backdoor, bastante interesante. Tienen también Comedy Central Presenta. ¿Qué pedo? ¡No inventen! Tienen esta serie que es súper famosa, muy, muy bien recibida por la crítica. Es una serie de comedia y de manera gratuita. Y tienen las 6 temporadas. ¿Por qué no lo ponen en la parte principal para enterarme de esto? Esta se supone que no debería de salir de Paramount Plus. Aquí tenemos la sección de Nickelodeon con diferentes producciones. Voy a poner completa la sección de Nickelodeon para que vean si ven alguna de su infancia que les llame la atención. Kendall Nickel está aquí. Y pues bueno, diferentes que probablemente ya no me tocaron a mí. Invasor Sim está de manera gratuita. Este que es un spin-off de Jimmy Neutron. Está la de Monstruos. Bastante interesante. Aquí está la sección de Nick Jr. que si quieres entretener a tus hijos de manera gratuita. Aquí está Nihao Kailan. Están diferentes de trenecitos. Animaciones que probablemente, si no quieres... Caillou era mi infancia. Bob el Constructor, Clifford, esas eran mi infancia. Yo crecí con eso. Así que sí, como pueden ver aquí en Pluto TV, hay una que otra joya escondida y perdida por ahí que no te esperas y que encuentras de manera gratuita. La verdad, yo estoy sorprendido por lo que apareció hasta aquí, hasta el final de la sección de comedia de Comedy Central. Yo estoy sorprendido. Creo que este es un buen momento para regresar con el Eric en la posición de cámara para que nos dé el veredicto final. Y sí, hablo de mí en tercera persona. Y pues bueno, ya vimos más o menos cómo funciona. La verdad, siento que si no tienes acceso a Paramount o a otras plataformas de streaming y quieres consumir películas y series de manera gratuita y legal, esta es una súper opción. Sin lugar a duda, es una de las mejores, si no es que la mejor plataforma de streaming gratuita y legal que hay actualmente en el mercado. A nivel personal, yo promuevo mucho ver todo de manera legal. No se me hace tan cool ver contenidos en páginas de piratería, porque queramos o no, aunque la cultura es un acceso libre y debería de ser para todos, queramos o no, todo obrero es digno de su salario, toda persona que trabaja por un proyecto se merece su remuneración económica, y no estaría bien que tienes un local y gente quiera consumir de agrapa. Así que a nivel personal yo apoyo mucho el ver todo de manera legal y apoyando a los creativos y a los realizadores de las producciones. Así que ver esto en Pluto TV ayuda a que les estén pagando a esos creadores y tú no estés pagando nada. Así que sí, a nivel personal totalmente vale la pena utilizar Pluto TV, aparte de que sí tiene producciones interesantes, no es como otras plataformas de streaming gratuitas que la verdad dejan mucho que desear. Esta plataforma 10 de 10 tiene mi sello de garantía Plano Cinema cuando es gratuita. Obviamente, si te cobraran por esto, diría no, mijo, o sea, mejor paga por las que tienen más contenido. Pero como es totalmente gratuita, como dirían mis parientes, gratis hasta los madrazos. Voy a censurar esto porque mi mamá se va a enojar. Así que sí, aparte hay producciones que deberían de estar en Paramount Plus y no las están, y sí están en Pluto TV, lo cual se me hace curioso, por lo menos. De hecho, hace unos meses estaba disponible en Pluto TV South Park y no estaba en Paramount Plus. Ya está, gracias a Dios. Pero pues bueno, eso es un dato muy curioso y, como diría Luisito Comunica, un dato perturbador. Pues bueno, muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, pero más importante, seguirnos en nuestras redes sociales. A nivel personal me encuentras como @ericquiroga_s y a Plano Cinema lo encuentras como @plano_cinema en todas las redes sociales, donde estamos subiendo las últimas novedades del mundo del cine, la televisión, el streaming y el entretenimiento. Estoy seguro que no te vas a querer perder esos videos. Muchas gracias por vernos. Recuerda que estamos haciendo una serie de videos analizando cada plataforma de streaming disponible en Latinoamérica y viendo si vale la pena en pleno 2023. Así que te recomiendo que si no te has suscrito, lo hagas ahora mismo y también te des una vuelta por nuestro canal para que veas los videos que ya están disponibles. Muchas gracias por vernos y nos vemos en los siguientes videos.